¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a los entrenamientos en Finlandia. Temperatura menos 4 grados. El paisaje, como veis, se está deshelando, todo está cambiando. El suelo es de tierra ya, aunque con capas de hielo, se resbala. Mira el agua, ¿eh? Cómo se está deshelando, ¿eh? Las gaviotas. Y esto, ¡guau! Aproximadamente ahora son las 6 de la mañana. Perdón, 6:30. Un pato. El puente está seco, seco. Delante hay otro corriendo. Más o menos lleva la misma marcha que yo. Ya están los patos. La temperatura ha cambiado. Escucha mucho los pájaros. El suelo es helado, duro y resbala. De mal correr. Resbala, resbala. Solo pensar que te tuerces un pie aquí debe ser demasiado. Bien, estaba pensando que ahora que ha bajado más la temperatura, volver a acampar, porque la otra vez perdí todas las filmaciones. Es súper incómodo esto es súper incómodo correr por aquí. ¡Guau!
Te tuercen los pies, súper incómodo. Pues lo que os estaba diciendo, que aunque veáis el suelo de tierra, bueno, en este caso está asfaltado aquí, ¿eh? Pero la tierra continúa estando congelada. Es decir, que necesitas unas piquetas especiales para clavar la tienda. Qué bonito que es esto, madre mía. Hay pájaros. Hemos llegado a la playa. La nieve que hay es nieve dura, es decir, pisas encima y no te hundes. Pero claro, te puedes torcer el pie. Esto es súper complicado. Fijaros, se está derritiendo el. O sea, ya podemos ver la arena. Aquí te hundes un poquito porque se está deshelando, congelando todo esto. De hecho, no me voy a meter, tranquilos. Podéis ver ahí que hay agua. De hecho, ahora mismo estoy en agua. Estoy en el agua. Entonces voy a salir de aquí. ¿Ven las huellas? Vamos a salir. Sí, vamos a salir de aquí porque el pie se hunde y tocas el agua. Entonces, pues no quiero ir por aquí con los pies mojados. La nieve es dura, no puedes correr porque es dura. ¿Veis? A ver, no son excusas, ¿eh? Pero que no puedes correr aquí. ¿Por qué hay nieve? No, porque la nieve está dura tampoco. Pero bueno, lo importante es salir y al menos andar. Pero la verdad es que es súper incómodo, porque esto ya no es correr encima de la nieve, ni correr como encima de la arena, nada. Es superficies de hielo que son duras. A ver, ¿cómo lo explico? Mira, ¿veis? El pie no se hunde. Entonces, tocas por aquí y se tuerce. Tocas aquí y el pie se tuerce. ¿Eh? Se te puede torcer el pie. Sí, se tuerce el pie. Ahora cuando llegue el calor, no se podrá salir a entrenar porque hace mucho calor. Mira,
Bien. Aquí, en cambio, te hundes. Pero es nieve dura, ¿veis? Te hundes. Pero no puedes correr tampoco. No puedes correr, no. Te tuerces el pie. O sea, los tornillos ahora, ahí los tornillos, los tobillos, están trabajando muchísimo ahora. Ahí se puede visualizar la tarima de madera. Ahí se puede ver. Pues ya dentro de poco, toda esta superficie blanca que veis aquí delante será agua. Ahora sí que es súper peligroso pasar por aquí. Pero súper, ¿eh? La cámara no lo aprecia, pero él señalizado los lugares donde los pescadores han hecho agujeros para pescar. Estas huellas que vemos aquí delante son de hace días, ¿eh? Quizás de hace una semana. Una semana. Pues no sé, parece que va a hacer sol, que no va a hacer sol. Bien. Vamos a seguir, chicos. No paramos, no pares, haz deporte. Pero aquí no se puede, es que no se puede. No se puede. Cuando no es hielo, o sea, cuando no es nieve, es hielo. Entonces, nada, me sirve pues para saber que tengo que cambiar el circuito. Tengo varios circuitos aquí, entonces cambiaré el circuito, no pasa nada. A ver la tierra cómo está. Bien, la tierra está bien para clavar piquetas, pero donde voy yo a acampar, lo voy a ver ahora. Pues nada, chicos, no pego la plasta. Vamos a seguir adelante. Mirad, ¿veis? Es que no se puede correr, mira, mira. Esto es incómodo. Nieve dura. Y con el handicap, lo vais a ver ahora. Mirad aquí. Al haber más nieve hay la sensación de que hay agua. Pero fijaros, esto es una pista de hielo. Como vengas distraído, te abre la cabeza. Entonces, a ver, yo ya lo sé por experiencia. Aquí no hay que hacer el tonto. Suelo está congelado. Pero las piquetas se doblan y las clavas. Hielo. O sea, aquí resbalas. Aquí resbalas. Hay huellas marcadas en el suelo. Pero el suelo está duro, ¿eh? Bien, quiero ver una cosa. Fijaros.
Hay huellas. De parece ser de alguien de que ha ido recto por el medio del río andando. ¿Lo veis o no? Se escucha el crujir de los árboles. Mirad. Los vándalos han roto esto y la gente se apoya aquí. Se apoya para ver el paisaje y te rasgas, te rompe la chaqueta. ¿Veis las huellas, no? Que son más profundas, más anchas y que bueno, que se está derritiendo el hielo aquí. Está claro. Esto es un peligro. Esto es un peligro. Suelo está duro. Qué rápido que cambia el paisaje aquí, ¿eh? Bien, y en esta zona de aquí las máquinas no han quitado la nieve. Porque claro, la nieve la quitan, ¿eh? Entonces aquí no la quitan y tenemos este suelo aceptable para correr. ¿Voy a sitiar para allá o qué? Aquí te hundes muchísimo. Entonces media vuelta. No puedo pasar por aquí. Nieve dura. ¿Habéis visto? Mira. Fijaros. Mirad. No deja ni huella. Entonces tienes que volver otra vez al camino. Buah. La nieve está dura, te puedes torcer el pie.
Esto está súper duro. Mirad, estas huellas son mías. Y por esta zona pasé hace ya tiempo, ¿eh? Miradlas. Son mías. Parece que hay un pescador allá abajo. La cámara no lo aprecia. Pero hay un pescador ahí. No se puede correr por aquí. Está lleno de pájaros, pero no se puede correr. Hostia. Es que no se puede correr. Al menos en esta zona, ¿eh? Correr por aquí es como pisar huevos. Ahora mismo estoy encima del pantano, pero no se puede correr así. Puedes, te hunde. Igual si vas más rápido, pero te hundes. Bueno, por esta zona parece que aún se puede correr bien. Estamos en abril. ¿Qué dicen? ¿Abril agua mil? Madre mía. Por ahora solo os comparto algunos días de mis entrenamientos. Por ahora. Pero van a venir cosas interesantes. No os preocupéis. Antes de que desaparezca el hielo, la nieve. Bueno, la historia es que cuando corres por aquí se escucha mucho el ruido de los pasos. Entonces, lo que no puedo escuchar bien es si viene un cañón por detrás. Entonces me coloco a la izquierda. Thank you.
de mí nunca me habéis. Parecía que iba a hacer sol, pero nada, nada. Duro. Bien, chicos, iba corriendo y hay una liebre. Lo que pasa es que es muy difícil de ver porque es de color tierra. Está ahí a la izquierda. A la derecha, perdón, está a la derecha. ¿La veis? Es de color tierra. Bueno, aunque haga zoom no la vais a ver. Está ahí parada. No la voy a molestar. Pero ha cambiado el pelaje ya a color marrón. Eran blancas y ha cambiado el pelaje a color marrón. Está ahí parada. Parada ahí. Quieta, 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 inmóvil. O sea, te tienes que fijar muy bien. Ahora ya no se ve porque está detrás de los... de la... Está ahí. No, no la podéis ver. Como dato curioso, ¿eh? O sea, te tienes que fijar. Si no te fijas, no los ves los animales. Está ahí, está ahí. Thank you.
parece más alto. Apenas hay hielo. Uno, dos. Hay una ardilla por ahí corriendo. No lo podéis ver. Está lleno de animales. Está ahí. La ardilla corriendo. Ahora sube encima del árbol. Alucinante. La fauna. Pues nada más, chicos, muchas gracias por seguir este entrenamiento y ahora os toca a vosotros salir a practicar deporte. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.